¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotras. Eh, queríamos compartir un estimulante proyecto de investigación que se llama El Monitoreo Global de Medios, que revela que solamente un 26% de las noticias del mundo aparecen mujeres y somos sujetas de las noticias. Solamente un 24% de las voces expertas somos mujeres para todos los temas. El Monitoreo Global de Medios se desarrolla cada cinco años y para eso están con nosotras eh, Charo Rosales y Vilma Peña para compartir el resultado de un trabajo en equipo que desarrolló el equipo costarricense y también al mismo tiempo en todo el mundo se desarrolló el Monitoreo Global de Medios. Eh, quisiera preguntarte, Vilma, ¿cómo es que surge esta iniciativa? ¿Desde cuándo? ¿Qué países la conforman? ¿Cómo es que se organiza esta iniciativa de investigación? Gracias, Ana. En realidad nace en 1995 cuando un grupo de mujeres se preguntó cómo sería, cómo se vería eh, hombres y mujeres en un día usual de noticias. Y se pensó en los noticieros por ser un espacio que se considera que crea realidad. En Costa Rica en realidad participamos apenas en el 2010 y ahora en el 2015. Surge con trabajo voluntario, lo cual es algo muy importante porque así nos evitamos sesgos, así nos evitamos preocupaciones eh, de distinta índole. Y en realidad Costa Rica eh, no, no, lamentablemente no es la excepción a estos resultados que ya mencionamos, donde las mujeres aparecen eh, tan desdibujadas y, y muy, en muchos casos desdibujadas completamente. De hecho, o sea, los resultados revelan eh, una invisibilización prácticamente eh, desproporcionada de mujeres. O sea, lo que retratan los medios noticiosos es un mundo esencialmente masculino. ¿Qué ha pasado en estos años de monitoreo? Bueno, son, son varias las cosas que han pasado desde el 2010. Eh, creo que la más importante es que no hemos tenido ningún avance. Cuando digo ningún avance, estoy pensando que. Los números que arrojaron el monitoreo del 2010 fue que la mujer era sujeto de la noticia en Costa Rica en un 26%, en un 24%, perdón. Y para el 2015, que fue el monitoreo subsiguiente, pues tenemos un 26%, pero es un 26% donde las mujeres no aparecen como promotoras de, de experticia, como líderes de, de movimientos, como representantes de colectivos sino más bien como, como señoras que son recaderas, eh, ausentes totalmente de ciertos tópicos a pesar de la inserción de las mujeres en las diferentes áreas. Estoy pensando en política y gobierno, estoy recordando que fue el resultado para ciencia y tecnología, deportes. que fue para deportes, estamos totalmente ausentes. No solamente hay una baja participación, sino una ausencia. De hecho, en este momento la población mundial, se, la proporción de hombres y mujeres en la, en, la, en la población mundial es prácticamente igual, ¿verdad? Y eso no lo refleja los medios noticiosos. Vilma, ¿en qué momento se inserta Costa Rica en esta iniciativa? ¿Cómo, lleg cómo llegamos como país, como equipo? Claro, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WAC, tiene sede en Toronto, Canadá, y algunas personas hacemos parte de esta iniciativa. A pesar de su nombre, es una institución que intenta abordar todas las formas de fe y creencia, y más bien lo que destaca es el valor humano, una defensa de los derechos eh, humanos y la justicia de comunicativa, lo cual es muy importante. Así que yo hago parte de WAC y busco personas aliadas, personas del área de comunicación especialmente, que quieran sumarse. Y así fue como conformamos en este momento un equipo de 22 personas de la mayor diversidad, porque tenemos representantes de universidades públicas, universidades privadas, organizaciones de la sociedad civil, personas empresarias. En otras palabras, se convierte en un espacio completamente diverso que también eh, permita eh, mostrar esa riqueza que tiene la comunicación. Entonces, eh, así es como surge para este país y como te decía, eh, en el 2010 ya hicimos la primera participación. Pero en este 2015 la participación fue rotunda, fue mayor y nos trazamos nuevos retos que luego me gustaría contar. Enumerar. Muy bien. Charo, la metodología para compartir con nuestra audiencia, ¿cómo, cómo se hace ese estudio? ¿Qué, qué es lo que, que desarrollamos? Bueno, fue un estudio eh, increíblemente meticuloso donde todas las pautas investigativas venían desde WAP. Eh, había una guía diferente eh, con criterios predeterminados para clasificar la información y sistematizarla para prensa, para radio, para televisión y teníamos un equipo por cada uno de los medios donde los medios virtuales fue un área nueva que estudiamos esta en este último monitoreo aquí en Costa Rica eh, cogíamos la nota informativa y prácticamente era desmenuzada, desmenuzada. ¿Quién es el portavoz? quién desaparece en la noticia? ¿Cuál es el papel de esas personas en la noticia? ¿Qué edad tiene esta persona? ¿Fue un editor o una editora quien, quien formuló la nota? ¿Y cómo aparecen las mujeres en estas noticias? Y, claro. Eh, las personas que aparecían en esa nota, ¿cómo aparecían como sujeto? Que parte de las sorpresas pues fue esa, ¿verdad? Las mujeres siguen apareciendo como seguidoras de liderazgos masculinos, eh, uh -huh. los hombres como voces expertas y mucho más en algunas áreas. Y en las pocas eh, notas que las mujeres tienen como, como una singularidad, eh, tienen el estrellato, pues son notas donde la mujer es la víctima, donde la nota informativa es un suceso, donde la mujer se está mencionando en relación a alguien más, como una madre, como una hermana, como una esposa. Eh, o en opinión popular, la mujer en papel de aprendiz, de estudiante. De... ¿Y cómo aparece Costa Rica en, en relación al resto de países? ¿Estamos igual? ¿Hay diferencias sustantivas? Mira, en relación a las cifras de Centroamérica, no estamos en mucho mejor lugar. Okay. No estamos en mucho mejor lugar y, y creo que hay como porcentajes muy generalizados. Con algunas pequeñas variantes, digamos pero, que es un comportamiento muy, muy generalizado sí, en el que, mundo. Sí, que sigue reflejando la, la inequidad, la desigualdad de género eh, existente en el mundo. En ¿verdad? el mundo. Este, el, usted comentaba, Charo, que este utilizamos fichas, efectivamente, una serie de tablas de codificación. Eso, Vilma, nos permite entonces hacer un estudio comparable y uniforme en todo el mundo. Así es. Y para este año fueron más de 114 países los que participamos. Y adicionando a este tema, pues es que la violencia es estructural. La violencia es algo que está padeciendo, pareciera todo el mundo sin excepción. Lo triste de eso es que yo sé que por ahí tal vez en cámaras o alguna persona que esté escuchando el programa se diga, pues es que también sí, son las mujeres, pero como acabo de decir, también son hombres y mujeres por al ser tan estructural el problema. Sí, y no porque resulta que somos víctimas de violencia eh, las mujeres en un 75%. Porque la invisibilización es violencia, de alguna manera. Exactamente, pero también uh -huh. somos, son, son víctimas de violencia por parte de las mujeres solo un 1% de los hombres, okay. de la población. Entonces, eh, resulta que aparentemente eso hace que realmente, o sea, estemos hablando de un problema muy serio, porque como usted lo acaba de decir, Ana, el 70, el, 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 la, la población mundial está bastante equitativa. Entonces, si estamos desaparecidas en, la, en las noticias, es como que entonces, de un día para otro, no existiera la población de mujeres en el mundo. Sería caótico, sería terrible. No solamente que no existiera o que existiera tan solo en un 25%, sino que además tampoco formara parte de aspectos trascendentales de la sociedad, como la vida institucional, como la vida política, como la área, la, las áreas de salud, ¿verdad? Eh, educación, como si no fuéramos parte de la transformación permanente de, de las sociedades. Mira, y lo interesante es que las mujeres estamos allí, estamos en la vida educativa, en la vida académica, en la vida política, religiosa, de salud, la vida comunitaria. El asunto es que estamos invisibilizadas, eh, para empezar, desde el lenguaje. Y estos imaginarios que tenemos incorporados, históricamente no ha sido fácil desarticularlos, de manera que el proceso de, de empezar a, a reescribir esos libretos de lo que se espera de los hombres y las mujeres eh, está siendo lento y lo hace todavía más lento cuando no hay información, cuando no hay conciencia, cuando no entendemos que, como decía Vilma, la invisibilidad, violencia. Exacto. Y de alguna manera tenemos que además eh, contribuir a comprender por qué están pasando estas cosas. Tal vez para discutir sobre cómo comprender este fenómeno en los medios noticiosos, eh, vamos a un corte y en el siguiente segmento lo discutimos. En unos segundos estamos con ustedes. Gracias por estar con nosotras. Estamos conversando sobre el monitoreo global de medios, una iniciativa de investigación que se viene desarrollando desde 1994. Cada cinco años es un estudio longitudinal, el más grande eh, en este en este tipo, y para eso están con nosotras Charo Rosales, Vilma Peña, ambas comunicadoras. Las tres formamos parte de este equipo de investigación del equipo Costa Rica, y hoy estamos compartiendo los resultados. En el segmento anterior. Queríamos profundizar un poquito en por qué, cómo comprender, Charo, por qué los medios noticiosos de alguna manera este, eh, siguen contribuyendo a, a invisibilizar a las mujeres. ¿Qué pasa? Bueno, sucede que son un reflejo de la vida cotidiana, de la cotidianidad, lo son y no lo son. Eh, lo son cuando vemos que siguen perpetuando los mismos prejuicios. Lo vemos cuando eh, vemos que el lugar protagónico en ambientes público y privado, en ambientes pagado no pagado, eh, siguen siendo tan disímiles claro. para hombres y mujeres. Eh, no reflejan la realidad, como decía eh, Macharia, cuando nos damos cuenta que la mitad de la población casi son hombres y la otra mitad, pues, somos, somos muy mujeres. parejas en, en relación a sexo. Y sin embargo, el 75% de quienes aparecen en la noticias son hombres, 26% mujeres, cifra que se reduce aún más cuando nos damos cuenta que de ese 26%, más de la mitad, eh, aparecemos como objetos decorativos, como voces secundarias, como ciudadanas de segunda categoría o como personajes de satelitales o, o protagónicas en el área de sucesos. Entonces, los medios de comunicación no son una excepción. Al entorno patriarcal en que nosotras y nosotros nos estamos moviendo. Y creo que reviste, digamos, vital importancia comprender cómo también, en términos de la violencia contra las mujeres, los medios de comunicación refuerzan estereotipos y, y dan, digamos, una perspectiva del fenómeno de la violencia contra las mujeres que poco contribuye a, este, a que como sociedad tratemos de, de superarlo y, y trabajemos por erradicar la violencia. Eh, Quizás eh, compartimos con nuestra audiencia el video que desarrollamos a, al calor de, esta, de este estudio desarrollado durante el 2015 y que de alguna manera nos va a permitir comprender cómo los medios informativos reproducen, profundizan estereotipos y también algunas claves de cómo no incurrir en ese tipo de discursos. Vamos al video. Buenas noches, gracias por estar con RTN Noticias. Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición estelar de TVN Noticias. Buenas noches, gracias por su compañía. En otras noticias, el chofer de bus asesinado en Guatemala. Es prioritario para el gobierno. En el contexto del Monitoreo Global de Medios, iniciativa que se lleva adelante desde 1995 y en la que hoy participan más de 114 países, además de las estadísticas, Reviste vital importancia el análisis cualitativo de cómo se construyen las noticias y cómo esto afecta la equidad de género. Importa revisar cómo la construcción de la noticia puede hacer ver como algo normal algo que indiscutiblemente no lo es. ¿Cómo pueden justificarse actos contra las mujeres? ¿Cómo podemos hacer ver la gravedad del asunto? Dándole la vuelta. Si los hombres sufrieran la misma discriminación y violencia que las mujeres, se movilizarían para exigirle a los gobiernos que tomaran cartas en el asunto y establecieran acciones y políticas. Este es solo uno de los casos de violencia hacia las mujeres detectado en el quinto Monitoreo Global de Medios, el cual fue expuesto como caso de análisis por el equipo de monitoreo costarricense. En el titular, el protagonismo es del agresor y no de la niña agredida, quien es la verdadera sujeta de la noticia. El subtítulo fija la idea de que la ausencia de la niña al colegio y el no salir de la casa fuera el resultado de un acto voluntario, en vez de plantear con toda contundencia que se trataba de un secuestro prolongado por un año. Este subtítulo vuelve a estigmatizar y a victimizar a la menor, dejando impune al agresor. Otra forma de informar sería plantear claramente que se trataba de prostitución forzosa o esclavitud sexual, por lo cual el responsable, el padrastro, podría enfrentar penas y consecuencias legales descritas en la normativa vigente en el país. Un hombre en el Cantón de Los Chiles mantenía encerrada a su hijastra de 12 años para cometer hacia ella agresiones sexuales. El hombre fue detenido este martes en su casa de habitación, lugar donde ocurrían los abusos. En ninguna parte de la noticia se buscan opiniones ni información de otras fuentes del sistema, como por ejemplo la persona directora y docente del centro educativo al que asiste la niña tampoco de la comunidad y de otras organizaciones e instituciones presentes en la localidad donde acontecieron los hechos. Hacer periodismo responsable y con perspectiva de género pone a prueba la capacidad crítica, de reflexión, de conocimiento conceptual y de consulta experta. Por esto, compartimos algunas claves. Evitar la victimización a toda costa de la imagen de las mujeres en las noticias. Buscar de forma consciente la equidad de fuentes y voces expertas. Identificar a las personas en sí mismas y no como personas dependientes de otras. Evitar el uso de los pronombres posesivos, por ejemplo, su mujer, sus hijos, porque eso brinda cierta legitimidad. En términos de la violencia, no hay motivos para matar a una mujer, entonces el periodista no tiene que justificar ni buscar motivos. El protagonismo no puede ser de otra persona del agresor o de otros que no sean justamente la persona sujeta de la noticia. Hay que relacionar todas las noticias que tienen que ver con violencia de género y no presentarlas como hechos aislados. Por ejemplo, en la misma edición del 25 de marzo, hay tres noticias aisladas de abuso y violencia sexual contra personas menores de edad. Los femicidios no pueden ir en la sección de sucesos, pues no son hechos extraordinarios. Todos los días cientos de mujeres son asesinadas en todo el mundo. No hablar de los femicidios como si fueran accidentes. La violencia doméstica no es un asunto privado ni individual. Los femicidios no son crímenes pasionales. La señora fue víctima de un sicario que llegó para silenciarla porque ella va a ser este, testigo en una situación de violencia doméstica. La noticia debe proporcionar algunas ideas sobre las causas y posibles soluciones para que este tipo de situaciones no quede como algo aislado. Hay que tener en cuenta y hablar sobre otras víctimas del femicidio, hijos, madres, padres y familiares. Evitar el estereotipo de que el maltrato está asociado a las condiciones de pobreza, marginalidad e inmigración. La violencia ni es bella, ni es romántica, ni poética, por lo cual debe evitarse la mitificación. La redacción de la noticia deberá basarse en la mayor cantidad de fuentes que permitan contrastar miradas y desarrollar la narración en forma comprensiva. Hay que comprender que el machismo y la desigualdad son la causa estructural de la violencia, a partir de lo cual se explica que muchos hombres tienen pocas herramientas para resolver los conflictos sin violencia. El Monitoreo Global de Medios es una iniciativa que permite a cada país participante plantearse la necesidad de realizar con mayor frecuencia este ejercicio. Sin duda para Costa Rica y para la región, resulta imprescindible la organización de un observatorio que permita visualizar Formas constructivas de relaciones de género y el destierro de estereotipos sexistas, como nuevas tendencias del ejercicio periodístico, cada vez más humano y asertivo. Hacer periodismo desde la dimensión de género activa una cantidad de eslabones del proceso de producción de la información periodística, para que tengamos una mejor comunicación para todas y todos. Hora de irnos, muchísimas gracias por su compañía. Gracias, que tengan una linda noche. Gracias por estar con nosotras. Estamos compartiendo con ustedes los resultados del Monitoreo Global de Medios. Nos acompañan Charo Rosales y Vilma Peña, ambas comunicadoras. ¿Cómo revertir, Vilma, este, en la construcción de las noticias, cómo revertir ese proceso o esas fórmulas que refuerzan estereotipos y que si, contribuyen a invisibilizar a las mujeres? Una tarea importante tiene que ver con las personas profesionales de la comunicación. Yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de concientizar a nuestros compañeros y compañeras. En realidad, nadie está exento de este problema porque es algo que nos, se nos vuelve, se nos convierte en toda una tarea. O sea, nosotras mismas que estamos en la temática, diariamente tenemos que esforzarnos por reconocerlo porque no es fácil también la tarea tiene que ver con el estudiantado cómo estamos formando a las personas eh, comunicadoras y tener por ahí me parece una estrategia a nivel de escuelas de comunicación una labor muy importante también lo mencionaba Charo es en el tema del lenguaje cómo desde el, el lenguaje y yo pienso que hay una tarea importante en las mismas escuelas, colegios, en todos los sistemas educativos que deberíamos empezar desde desde los chiquitos y chiquitas a empezar a entender esto como lo que es un asunto en que nos involucra a todas las personas, nadie escapa de esta de esta problemática, pero me parece que hay también un reto en producción, producir programas de radio, de televisión, es todo un instrumental del que podemos echar mano. Exacto y charo, en el que hacer de, de las personas de comunicación el día a día, o sea, cómo hacer que las personas hagan un esfuerzo consciente de la necesidad de visibilizar a las mujeres. Sí, el lenguaje, eh, lo que no se nombra no existe. Y cuando Exacto. nosotras mismas decimos, es que yo me siento incluida, cuando los mencionan a todos, pues estamos no dando pasos, sino pegando carreras hacia atrás. Eh, tiene que haber una sensibilización para saber que hemos pasado invisibles en la ciencia, en el arte, sencillamente porque... Eh, en la teología, cuando decía ah, y habían 3.000 hombres, no sabemos de esos 3.000 cuántos eran doñas, ¿verdad? Cuántos éramos mujeres y sencillamente no fuimos nombradas. Exacto. Entonces, eh, el lenguaje va a plantear una incomodidad momentánea, una salida del ámbito de confort porque vamos a tener que buscar palabras, los y las docentes, eh, bueno, la docencia, el estudiantado. Pero eso es un desafío a la creatividad, al ingenio, a la inventiva y creo que va a ser un proceso muy bonito. Creo que género debe ser un, un eje transversal en, en los programas, no solamente de comunicación, sino de ciencias sociales. Tienen que haber eh, políticas, estrategias eh, de docencia, de innovadores en los currículos académicos. Que logren la presencia equitativa no solamente de hombres y de mujeres eh, en los medios de comunicación y, y trabajar en protocolos de formulación de notas informativas. Además. Exactamente, nuevas prácticas periodísticas, probablemente. Eh, Vilma, eh, al finalizar, digamos, el proceso de sistematización de la información, todo el equipo de trabajo nos planteamos la necesidad de hacer acciones concretas y contribuir de manera positiva a revertir esto. Tal vez si nos contás. Un poquito y comparti compartimos con la audiencia cómo es que, dados los resultados, vimos la importancia y la urgencia de conformar un observatorio. Así es, Ana. Realmente tener los resultados nos asusta, Exacto. nos duele, Exacto. nos entristece profundamente, porque no son números, son mujeres muertas, son personas que están sufriendo violencia todos los días. Ver una nota como la de una chiquita que fue esclavizada por un año por un padrastro y ver cómo la comunidad, indiferente, eh, su centro educativo indiferente, o sea, no se está pasando como sociedad? Y la prensa, además, que no le da seguimiento a la noticia, es decir, nos informa, eh, llama la atención el día que sucede y Así no pasó es. más nada. ¿Y el observatorio busca hacer una iniciativa de, digamos, de monitoreo permanente? El observatorio es una esperanza. Bueno, el observatorio, ¿Cómo se llama el observatorio? <laughs> el, el, el observatorio tiene nombre de mujer, se llama GEMA. Es el observatorio de género y medios centroamericano. Nace en Costa Rica, pero queremos tener una mirada, una, una visión eh, contextual centroamericana. Regional. Nos parece muy importante. Y por ahí eh, digo que es esperanzador porque no solo acciones como las que ya nombramos en términos de trabajo en, a nivel universitario, a nivel eh, social. En, queremos que se convierta en un espacio donde la población tenga participación, donde sea la población la que nos cuente lo que está viendo y lo que le está preocupando de cómo estamos apareciendo o no las mujeres. Exacto. También tiene un espacio eh, grande para producir recursos que le faciliten, que le, fa, le, fa, le, le hagan fácil la vida. A las, a las personas, personas que comunicadoras, digamos herramientas que les pueden permitir hacer más consciente su trabajo en la búsqueda de la equidad. Eh, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, ojalá que podamos en otro momento seguir profundizando, ver resultados del observatorio y antes, que, antes de terminar agradecerles el esfuerzo por venir acá y además agradecerles el esfuerzo de formar parte de esta esperanzadora iniciativa que busca no solamente monitorear, sino generar herramientas para hacer un periodismo más responsable, una comunicación para todas y todos. Gracias.